Vuelve y juega, septiembre 22, 2015. De todos los sistemas que se han ingeniado en Colombia para acabar con la producción de la coca, tiene que haber alguno que funcione. Ahora que en octubre el presidente Santos finalmente va a acabar con la fumigación con glifosato en toda el área de nuestro país de Colombia. Y ya que se demostró que la erradicación manual ha presentado una cantidad de inconvenientes y han muerto muchos colombianos en el proceso de la erradicación manual. El presidente Santos, a última hora, crea la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia. Esta nueva idea del presidente Santos para acabar con la producción de coca en Colombia sugiere que en estas áreas de deforestación natural, estos parques naturales o estas zonas étnicas, donde en este momento dice él que más de 2/3 partes de la coca se cultivan en Colombia, que van a ir a estas zonas a plantearle, no a cada familia, sino a la gente que vive en todos estos territorios, que cambien la coca por otros cultivos sustitutos, para los cuales el gobierno va a presentar una cantidad de ayudas, una cantidad de incentivos, de beneficios, que fuera de eso van a poner agua potable, servicio de electricidad, escuelas, carreteras, etcétera, etcétera. Y que con esta gran idea que tuvo el presidente Santos, se va a acabar el mito o la realidad de que Colombia es el principal productor de coca mundialmente, todo el mundo, y que ya Colombia va a acabar con este producto y va nuevamente a poner a todos los campesinos a producir y a cultivar productos legales. Es curioso cómo, en vez del presidente Santos estar proponiendo este tipo de ofrecimiento a los cultivadores que están cultivando los productos lícitos en Colombia, a estos cultivadores que trabajan de sol a sol y que se les pudren sus productos porque no tienen forma de llevarlos a los puntos de acopio, por el problema de las carreteras, por el problema de la competencia desleal que tienen muchos campesinos en Colombia dedicados a la agricultura. En vez de a esta gente ofrecerle escuelas, agua, electricidad, buenas carreteras, incentivos para que puedan producir mejores productos con mejores sistemas de fumigación, el presidente Santos quiere hacerle este ofrecimiento a la gente que en este momento tienen la experiencia en la producción de coca, tienen el know-how de cómo sembrar esta planta, sobre todo en Nariño, en Putumayo, en el Caquetá, en Guainía, en Cauca, en el norte de Santander, y quiere ofrecerles todos estos beneficios a esta gente que ya, cansados de tantos años de trabajar con productos lícitos, se dieron cuenta que esto no les daba el sustento para sus familias y se han vuelto expertos, estas 26 familias, por ejemplo, en Nariño y en Putumayo, expertos en el cultivo de estas plantas de coca. Ahora, este ofrecimiento del presidente Santos de que si estas familias acceden a estos beneficios por 5 años cultivando productos lícitos, él les va a ayudar con la titulación de estas tierras donde ellos tienen estos cultivos para volverlos propietarios. Pues obviamente se sabe que gente que tiene experiencia en el cultivo de coca, de la noche a la mañana no van a comer cuento cambiando así por cultivos. En primer lugar, que desconocen. En segundo lugar, de pronto estos cultivos no son aptos para estas tierras. Y en tercero, ellos saben la dificultad, han tenido experiencia en las dificultades que han tenido en la producción, en la cosecha, en cómo llevar estos productos y venderlos. Y lo más seguro es que con el incentivo de quedarse con estas tierras, ellos puedan hacer el juego de quedarse acá produciendo productos lícitos y tener en otra parte su cultivo, porque el cultivo de coca es de lo más fácil que hay. Les quitan, erradican las plantas de coca y al mismo tiempo están sembrando en otro lugar. O sea que este gran invento del presidente Santos en este momento realmente no parece ser la solución ni para los que están trabajando lícitamente
ni para aquellos que tienen la experiencia del cultivo de coca, que de la noche a la mañana van a cambiar su estilo de vida para, pues, en 5 años quedarse con esta tierra y del todo eliminar la posibilidad de que ellos cultiven coca en otro lugar. La coca, sea que la radiquen o la fumiguen, la coca sigue creciendo. La coca no la para nadie, la tierra sigue pariendo coca. Hay que buscar una nueva salida, un nuevo enfoque. Por ejemplo, esta gente, bien sea los que están en este momento cultivándola, otros que vienen en un futuro, que van a hacer el juego a quienes compren estas hojas de coca, pues comprar la producción, hacer ensayos, hombre, vamos a hacer un ensayo con determinadas hectáreas y vamos a comprarle a estos campesinos su producción y ya el gobierno verá qué hace con estas hojas de coca. Pero eso, que pensar que en este momento tratar el tema de la sustitución de cultivos va a ser la panacea, la gran solución, realmente presenta muchas dudas y queda, entre comillas, el tema de qué tan beneficioso puedan ser otros métodos, como por ejemplo comprarle a los cultivadores estas hojas de coca. Recuerden que está Pocamieta para políticos, moda, publicidad, todo en la ciudad de Medellín. Celular, WhatsApp, 314-625-9904, investigando nuevos métodos para sacar las mejores camisetas que más beneficio le presten a sus empresas y a ustedes, políticos estampados, que realmente se identifiquen con el tarjetón, que es lo que van a ver los votantes, cómo va a salir el tarjetón, igual a las camisetas que yo les estampo en la ciudad de Medellín.